Welcome to Oviedo Shopping Plaza over here in Medellin, Colombia, guys. As you can tell, I'm looking hairier than ever. I'm looking like a caveman right now. But I've been saving my hair to do a very special haircut. It's a very special event coming up very soon, and I'm getting ready for it. So we're gonna see how it goes. I'm gonna go see Alejandra, the Colombian lady barber that did a phenomenal job last time. And then we have another Alejandra over here. Hi. She's gonna go and do her girly things over there. And later, we'll see her reaction to my haircut. So let's go do it. Last time she cut my hair, she came over. This time we're gonna see Alejandra's barbershop over here. Oh, look, she's over there. ¿Ya estás en las redes? ¿Qué más? Buenos días, ¿cómo bien, estás? Buenos ¿todo bien? Días. Hello, ¿cómo va todo? ¿Cómo vamos? Bien, bien, todo bello. Bueno, como ves acá, estoy peludito, listo con corte. Demasiado, bebé. Demasiado, o sea, un desastre, hay que hacer más. Salúdame. ¿Qué más? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bello. Bueno. El corte ese con que me hasta la última vez, fenomenal, a la gente le gustó mucho. Ay, sí, yo también vi todos sus comentarios, todo lo que me han seguido, mejor dicho, estoy súper contenta. Vamos a dejar a este hombre hoy con toda y más, va a quedar súper espectacular y a ustedes les va a encantar. All right. I'm loving it, guys. By the way, she opened up the barbershop early here so we can film this video. So big shout out to her for doing that. I like it. All right. Bien, ¿quieres tomar cervecita? Te tenía cervecita. Sí, por favor, cómo no. Ah, mira, y edición Copa Mundial para el Mundial que viene ahora. Vamos al Mundial. Vamos para el Mundial. Vamos. All right, guys, we're greeted with a beer. I love it. Nunca es muy temprano para una de estas. Es verdad. I'm not a coffee person, but I will have a beer in the morning. Why not? Why not, guys? The World Cup is coming up. Right? Cheers. Estamos con toda. Baby, ¿qué vamos a hacer? Bueno, un corte mundial. Un degradado. Y arriba quiero pintar. Eso es lo que quiero hacer. Quiero ponerle color. Algo que vaya con los colores de Team USA. Perfecto. Rojo, azul y blanco. Perfecto. A ver qué hacemos ahí. Y bueno, ahí haz tu magia. Vamos a darle. Vamos a hacer el cambio del año con ese hombre porque vamos para el mundial con toda, bebés. ¿Y quién piensa que va a ganar? Soy mala para el fútbol. Soy mala para el fútbol, la verdad. Yo sirvo para la compañía, la cervecita, apoyo al equipo que tú estés apoyando, pero soy mala para el fútbol. No puedes, mentira. Vale, muy bien, muy bien. Y este es tu puesto aquí en la barbería. Ese es mi puesto en la barbería, estoy en el centro comercial Oviedo por el momento, pero ya muy pronto quiero independizarme. Esta es mi estación, me encanta, también es un ambiente súper agradable, amplio. Hoy decidimos hacerlo desde súper temprano para poder tener la comodidad y el silencio de que ustedes nos puedan escuchar y puedan tener una mejor visión de todo el servicio que vamos a prestarle hoy al baby. Vale. ¿Y ese trofeo te lo ganaste en un torneo ahí de...? Sí, baby, mira, lo tuve el año pasado, Lady Barber nivel élite, me hicieron un reconocimiento por Lady Barber del año. Y también tengo otro por allí que me lo gané en el 2017, quedando como la segunda Lady Barber de acá, de la ciudad de Medellín. Ah, bueno. Llevando apenas un año recortando. Bacano, bacano. Y los otros los tengo en la casa. Los he traído para acá. ¿Eso tienes más? Sí, claro, tengo una placa súper chévere que me dieron en Expo Belleza este año. De Italia, con una marca italiana que trabajé y bueno, ahí vamos sumando trofeos divinos. Chévere. Look, guys, I just looked in the mirror and it's not, I mean, I'm looking at the man in the mirror, but I'm looking at the caveman in the mirror actually. It's this is really, really bad. We have begun. Entonces, ¿qué me vas a hacer acá ahora? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, primero te vamos a hacer el diseño del corte para luego realizar la decoloración. Entonces vamos a recortarte, estoy adelantando el corte ya que viene unos colores súper brutales. Y vamos a darte también un super Medellín More. Entra el aire.
Nunca he tenido la barba tan larga. No. Mm-mm. Those hairs started to itch after a while. Las páginas de Twitter. Literal. ¿Qué quieres? Yo te hago la barba. Entonces tú te despiertas a las 5 de la madrugada. A las 5 de la mañana. Y para trabajar y estar activa. Hacer ejercicio, todo con toda, pasar todos los días súper activa para recibirlos con la mejor atención siempre. Yeah, she's a hustler. Alejandra was telling me, ever since the last video we made, she's gotten a lot of new clients. Me dijiste que bastantes clientes de Estados Unidos vinieron y del extranjero. Han venido demasiados de ustedes, me han escrito, pedido las citas, me dicen, Ale, voy de Miami, vengo de China, también he atendido de Japón, voy a ir para que me recortes. Y todos los que faltan, porque yo sé que van a venir muchísimos más a Medellín a conversar conmigo. Y en inglés, ¿te defiendes con ellos? You could speak with them a little bit. Me va bien, o sea, van a venir y créanme que no me les voy a quedar callada de algo, vamos a tener que conversar o de reírnos. Vale, pues di algo en inglés para ver. No. Y precisamente tiene que ser 20 volúmenes del agua para la decoloración, para que no maltratemos el cabello tanto, porque obviamente sí puede llegar a sufrir un poco por procedimientos anteriores, pero lo ideal es que no se maltrate para nada el cabello. Entonces vamos a aplicar el decolorante. Y cuéntanos, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, en este momento estamos en la aplicación del decolorante para poder cambiar y aplicar los diferentes colores que vamos a aplicar en la cabeza de este hombre. Estamos haciendo una decoloración completa en este momento y ahorita les mostramos el resultado. ¿Cómo vamos ahí? ¿Todo bien? Excelente. Súper excelente. ¿Cómo va? Interested. Bueno, no sé, yo tengo curiosidad para ver cómo va a quedar ahora. Viendo mi cabello así ahorita, con todo... ¿Qué le pusiste? ¿Un tinte, no? Decolorante. Decolorante. Ajá, crema de colorante, peróxido, polvo de colorante para poder inicialmente crear un fondo de coloración para poder aplicarte los colores. Vamos a darle calor para que se nos acelere el procedimiento de la decoloración. Un marcialito. Vamos a dejarlo 30 minutos. Ahora me voy a poner como una papa de estas asadas. Ay, sí, qué rico, qué hambre. Coño, ¿verdad? Ya es hora de desayunar. Wow, I'm looking crazy right now. La verdad, vamos a despegar directamente para el mundial.
Popcorn. I don't know, guys. Take your best joke at me right now. Who's a good boy? And he's looking at me like he's scared. El perro me tiene miedo. Me tiene miedo. He's looking at me like, who is this Martian over here? Anyways, Alejandra's gonna do another haircut right now. She's gonna hook my man over here up with a fresh cut. And in the meantime, well, I gotta wait until this does its thing. I come in peace, brother. He's like, I don't trust you with this situation right now. He probably smelled it because the smell's pretty strong. Have a look, guys, this is how we're going. Y esta parte aquí porque todavía no hablamos de Colorado. Bueno, porque acá como vamos a hacer una representación de la bandera de Estados Unidos, entonces esa parte ya la dejamos de última para realizar la decoloración y que nos pigmente mucho mejor el azul y nos dure más tiempo ya que te vas de viaje tantos días. All right. I feel like Draco Malfoy right now. With like some blonde there. She has applied another layer of the dye and well, back to Martian mode. Baby, entonces acá lo que vamos a hacer es comenzar, vamos a prepigmentar la barba, vamos a hacer una pigmentación para que todos los vellos que estén más claritos puedan cubrirse y así nos dé un efecto más parejo toda la barba. Entonces va a quedar mucho más compacto en el momento, obviamente, de aplicar el color. Vale, bueno, con el color que tenemos en el cabello. So basically, I gotta wait a long time with this. And in the meantime, she's gonna do the beard, ¿verdad? Vamos a hacer la barba mientras tanto. Sí, and by the way, like the second, when they add the second layer of the dye, I'll be lying if I say it doesn't sting. Hello. Vamos por el tinte. Vamos a dejar este hombre ready que ya estamos terminando, bebés. Vamos con toda. Oh, it looks like Alejandra's ready too. Alejandra's in the building now. She got, ¿qué dice? Las uñas. All that girl stuff. All right. Looking good. You're looking good. Now it's my turn, guys. My everything is just itchy right now. Alejandra, we have two Alejandras because two Alejandras is better than one Alejandra, right? So let's go. And let's get this off. My head is burning. I feel like, oh Lord, look at that. Look at that. Oh my God. The relief is immediate. Inmediatamente toca el agua fría y se siente tan... Sí. Tan wow. Sí, total, se calma. That's what it feels like. It feels like wow. Es bien relajante esto. Demasiado. Este shampoo es neutralizante, es para neutralizar los amarillos, el color nos quede más blanco. Y porque hay una parte que está más oscura que la demás. Pero acuérdate que acá vamos a poner el azul. Pero... We're getting some color in there now. Woo! We're not done yet, guys. We got a little bit more.
Alejandra, we're trying to make this work right now because I have a flight tomorrow and all this stuff. So she has a medical appointment now. So we did the first part. She's gonna come over later. We're gonna finish things up. Nos vemos dentro de unas horitas ahí, pues. Vale, pues. Plomo. Gracias, pues. All right, guys. Heading back to Le apartment. This is the plaza. We're gonna get a cab or something and make it over there. Welcome to the apartment I'm staying in. We're continuing the video. We have two Alejandros in the building again, one and two. And well, we're gonna finish this off because we can't leave their hair like this. No podemos dejar el cabello así, ¿verdad? No, vamos a darle con toda. Así, vamos con toda para el mundial. All right, para el mundial vamos. All righty, guys, let's do it. So check it out. Some chairs here. She has her mobile station over here, and we put it on top of the grill. We're working with what we have here. Tenemos que ser recursivos. Así mismo. Un paisa nunca se vara. ¿Nunca se qué? Un paisa nunca se vara. All right, guys. Some phrases over here from Paisa Land. Entonces, ¿qué falta? Baby, falta... Bueno, vamos a terminar el diseño. Vamos a aplicarte mejor el azul, porque lo hagamos rápido. Y vamos a terminarte el diseño de la bandera de Estados Unidos. También vamos a terminarte el corte y van a ver el resultado final que les va a encantar. Oh, bueno, chévere. Vamos para esa, pues. Hidratante. Esto es un hidratante facial que me gusta ponerles porque ustedes no se consienten, pero yo sí. Entonces es para que, como él ha sufrido, de, pues ha pasado por decoloración, perdón, sufrido no, porque no sufriste. Sí, sufrí un poquito, o sea, el segundo toque sí que pero ardía. Porque fue primera vez, pero miren esta primera vez, miren el platinado tan lindo que le hicimos. No ve tanto sufrimiento. Sí. Creo que vale la pena. Bueno, volviendo, la acabé de hidratar el rostro para que... tenga la piel más hidratada, digamos los porritos se cierran más, también por el afeitado la piel queda muy resentida, entonces aprovecho para que toda esa piel no se reseque, no se brote, sino que estemos hidrataditos. I love it, guys. She does a lot of things. The little spray, it felt nice. I mean, it's like little water bottle spray. Ahí escucho un perrito afuera. Oh no, I hear a little dog crying. Ay no, este man que se hizo, que yo no sé qué se hizo, pero ¿qué es esto? Obvio, porque en las barberías, a veces unos manes son todos lindos y con unos cortes todos bobos, ¿usted lo ha visto? Ay, como unos, pues no, exacto, yo sí como que no, no, es que le vayan diciendo a ver qué es lo que es. So, ¿cómo te gusta dejar a tus clientes, a los manes? ¿Cómo es? Bueno, todos tienen que quedar papacitos, 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 para que las novias me digan, ay, pero sé qué fue lo que se hizo, pues que está tan papacito, a ver. Así es que me gusta. All right, guys, that's the paisa accent right there, papacito. Alejandra. ¿Va a quedar papacito? Estoy papacito. Va por un buen camino. Voy por un buen camino. Alright. So she's editing the video right now, the first part. But I'm trying to release this before I actually make it to Qatar. So we're against the clock right now. That's how we're looking, but we got a little break right now. Arepa time. Mm-hmm.
Alright guys, I'll stay here. Let me know what you think in the comments. And if you're ever here in Medellin, Colombia, I suggest you go and look for Mrs. Alejandra. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo que realizamos hoy en todo el día con Volpe. Mejor dicho, él les va a estar mostrando cómo le va a ir en el mundial. Y yo los espero por acá en Medellín. A todos mis redes sociales en Instagram me encuentran como ale.munozoficial. Y ahí pueden encontrar los enlaces directos para mis páginas y para mi WhatsApp para agendar citas. Gracias, baby. Listo, un apunte. ¿Cuánto es que cobra por el corte? Bueno, el valor del corte ahora mismo tiene un valor de 50 mil pesos.